Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Good evening, Sergio. How are you? Hi, good evening. I'm fine, teacher. I am good. Nice, and welcome to the class. I'm fine here, ready for the last class of the week. Okay. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal el día? Bien. Bien. Nice. Mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿verdad? Lo bueno es que hay trabajo. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Good evening. Bueno, vamos a esperar que se unan los demás compañeros. A ver qué tal. Ya vemos un par. That's good. Hello, good evening, Zulma Yaritza. Good evening. Good evening, Sabrina. ¿Y toca guitarra, teacher? Toco guitarra. Ahí andamos de trovador, bohemio. Loco un poco. Yo toco guitarra también. ¿En serio? ¿Qué música toco? Sí. Más que todo así, romanticona. O sea, hicimos hace años una orquesta. ¿En serio? Que tocábamos así, con varios amigos ahí de... Algunos de la sinfónica, varios hicimos una orquesta así, pero como hobby. Ah, qué bien, qué interesante. Así es que le he hecho la cantada también ahí. He cantado. Solo a bailar se me traban las patas, pero. Pero ya va a tener con quien practicar. Bueno, ya tiene. Pero, vamos a bailar disco ahí. Eso. Sí, yo toco en una banda y andamos a veces rodando. Entonces, de hecho mañana vamos a tocar, pero todavía no sabemos porque está algo rara la situación ahora. Y tienen así son, tienen su fama. Pues somos conocidos aquí, hemos tocado también en San Salvador, vamos a tocar el fin de semana en Aguachapán. Ahí andamos, es un poco cansado, es un poco, pero es desestresante, ¿verdad? Sí. Entonces, es bonito, la música es bonito. Bonito. Hay que dedicarle tiempo también, ensayos y todo. Eso es el asunto y dinero, ¿verdad? Porque el equipo es caro, pero ahí andamos. Un día nos vamos a echar una canción aquí en la clase, pero tiene que cantar todos. Ah, pues sí. Vamos a hacer un coro ahí, las señoritas ahí. De esas de los 80, de los 90. Sí, hay muy buenas canciones. Ajá, cuando estamos en la clase presencial, sí me gusta hacerlo. Aquí nunca lo he hecho, no sé cómo funcionaría, pero en la presencial es fácil porque, bueno, de repente estos últimos 20 minutos aquí les traigo impresa esta canción y la vamos a cantar y vemos vocabulario. Es bien nice. Entonces, aquí nunca lo he hecho, pero pues quién quita si un día lo hacemos. Vamos a hacerlo tipo karaoke. That would be good. También he hecho eso en los módulos avanzados. Fíjense que es bien interesante porque nos divertimos, pero además de eso, es como tratar de entender lo que dice la canción. Es complicado. Aún cuando uno ya tiene un nivel avanzado, porque como cuando va cantando, va subiendo y bajando y se adapta la voz
a la música, y además de eso, la misma música, el ruido de la música no hace que uno le entienda a ciertas palabras o cosas por el estilo. Es un buen ejercicio. Ah, sí. Sí. De hecho, la música en inglés contractan bastante. Sí, a veces a uno no, cuando le está leyendo la letra dice, así dijo, como que no lo dijo así, ¿verdad? Pero ahí lo meten dentro de esa tonada, de esa nota, y lo fuerzan a veces porque así es la letra, ¿verdad? Entonces, es, sí. Estaba viendo un día de estos en unas canciones de Phil Collins que son que ya traducidas bien raras. Sí, la verdad es que sí, no. Y se, bueno, aprende uno y de una vez va viendo la cultura. A veces uno está engañado. A veces una de las canciones que yo siempre llevaba era Hotel California, porque antes, cuando yo empezaba la clase, la gente hasta la bailaba románticamente en la fiesta. Y la letra nada que ver. Entonces, es interesante eso, pues ir aprendiendo esas cosas. Qué chido. Okay. Qué bueno. Vamos a iniciar entonces. Welcome everybody to the English class of this Friday. That is the last day of the week, but it's not the last day of the English class. Vamos a ver, como siempre, la platform, ¿verdad? Que es lo que primero hacemos. Bueno. Rammstein. Ah, Rammstein. Ahí está. Después vamos a hablar en alemán. Bueno, ahí está la pregunta del video de ahora, ¿verdad? Para que todos puedan poner ahí. Eso ya va encaminado un poquito a... Ya no es solo una pregunta, va a una oración, ya es... ¿Qué opina usted? También recordemos que ahora, o el sábado o el domingo, hay que hacer la tarea número 9. Hay que hacer la 9. ¿Ok? Que sería... Esta que está aquí. Sería multiple choice, choose the correct answer. Have to y has to, ¿verdad? Y es, siempre vamos a repasar have to y has to, pero lo vamos a hacer de otra manera. Y hay que hacer también la 10. Entonces hoy hay que hacer la 9, la 10, que esta es como el repaso, ya lleva varias cosas que hemos visto, ¿verdad? Have to, los adverbs of frequency. Son 5 nada más. Entonces, tenemos la tarea 9, la tarea 10, y también hay que darle clic aquí donde dice next, y hay que hacer el midterm test. Examen. Examen, sorpresa. No, no es sorpresa. Entonces, recordemos que el midterm test tiene 4 partes, ¿verdad? Que hay que venir y hacer la parte 1, como que fuera una tarea, donde dice my boss emails every day, y luego usted agarra la respuesta. Entonces, usted agarra la respuesta de estas 5 preguntas y le da parte 2. Y luego, pues, hay que hacer la parte 2 del examen, que son también 5 preguntas, y luego le da la parte 3. Y también hay otras 5 preguntas muy parecidas a las que tenemos en las tareas. Y cuando usted haya terminado la parte 3, le da clic a la parte 4. Pero ya son 4 preguntas, Batich. 4, no sé. Mire, 5 de aquí. Ah, 5. Ah, ¿sí? Sí va. 5. Entonces, 5 preguntas y hasta ahí. Hasta ahí ya vamos a estar en paz. Entonces, hay que hacer tarea 9. Tarea 10 y el midterm test. Tiene hoy en la noche, todo el día del sábado y todo el día del domingo. Si usted quiere dormir el domingo, lo puede hacer el sábado, ¿verdad? Entonces usted escoge el día que le quede mejor. Igual si tiene preguntas, dudas, me avisa, me escribe y ahí le vamos a contestar. Y el lunes ya tiene que estar hecho, porque el lunes... Al finalizar la clase de lunes, el martes, yo voy a estar enviando notas temprano, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, ¿verdad? Hay que tenerlo mejor hecho ya. ¿Preguntas o dudas con la plataforma? Ya yo ya le hice todo, teacher. No le creo, qué fantabuloso. Sí. Bueno, si ya lo hice, estamos en paz hasta el lunes. Estamos en paz. Good. Ya le hice el de las 5 también.
el de las cuatro partes. Ah, el midterm test. Very good. Bueno, entonces solamente eso por ahora. Lo voy a repetir al final de la clase para que ustedes recuerden, ¿verdad?, que hay que hacerlo. Y también creo que se lo voy a poner en el chat, tal vez mañana, para que ustedes recuerden también. Eso es rapidito, solo dale clic. Ahora sí, vamos a pasar lista. A ver. Alma Lizeth Molina de Alas. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Nunca lo conocí. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Eso, nice. Fueron varias Rachel las que me contestaron. Ok, vamos entonces ahora hacia la clase de today. La clase de ahora se parece a la de ayer. Ah, Luis también ya está por aquí. Si no la escuché, fíjese Luis, pero la vamos a poner, por supuesto. That is good. Ok. Ahojas y compañeros. Vamos a la clase de este viernes. Es un poco raro en el programa, pero vamos a tratar de darle un giro interesante, porque nos toca have to and need to practice. Pero ya practicamos bastante, ¿verdad? Entonces, igual, esto es lo mismo que teníamos ayer. We say have to when we want to talk about obligations, things we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Bien bonito el inglés, ¿verdad? Así bien fluido. Hagamos una práctica con el párrafito entonces. Vamos a tratar de leerlo. Pero ahora quisiera que lo trataran de leer un poco más rápido, ¿verdad? No lo van a leer como yo lo leí, pero un poco más fluido, como que me están contando. Como que yo les pregunto, mire, y eso de have to, ¿cómo se come? Pues, ¿y qué es? Y usted viene y me dice, ah, we say have to when we want to talk about obligations. Things we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Y ahí le voy a decir yo, ah, ok, very good. Entonces, vamos a tratar. Yo sé que sí, ¿verdad? Estamos en el segundo módulo, ¿verdad? Nada más. Pero no está de más practicar ya cierta parte de fluidez. A ver, Patricia siempre quiere ser la primera. Entonces, le vamos a dar la oportunidad. Está bueno, pues, con el trabalengua chino, está bueno. We say have to when want to tell about obligation. Team we have no choice about doing.
however we say need to we win one to tell about things that are necessary to do in order or ¿cómo se dice ahí? Achieve other that achieve a certain goal. Okay, very good. Thank you, Patricia. Sabrina. No sé qué dije. Es lo mismo de ayer, ¿verdad? Este es el mismo concepto. Okay. We say have to when we want to talk about obligation, things we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Good, perfect, nice. Ahora Rose. Yeah. We say have to when we want to talk about obligation, things we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Good, perfect, nice. A ver, ¿cómo le sale a Jacqueline? We say have to when we want to talk about obligation, think we have no choice about doing. However, we say need you to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Good, perfect. Rachel, la queremos escuchar. We say have to when we want to tell about obligation, thing we have no choice about doing. However, we say need to when we want to tell about thing that's are necessary to do in order to achieve a certain goal. Good, perfect. That was very good, very fast. Jose Ovidio. We say how to when we want to tell about obligation. Thing we have no choice about doing. However, we say nay. Need to when we want to tell about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Good, very nice. That was very fluent. Zulma Yaritza. We say have to when we want to talk about obligation, thing we have no choice about doing. However, we say need to. We want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Good, perfect. A ver, Eric. We say have to when we want to talk about obligation. Thing we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Good, perfect. That was very nice. Sergio. We say have to, when we want to talk about obligation, things we have no choice about doing. However, we say need to, when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Good, perfect. That was very good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. We say have to win. We want to talk about obligation. Things we have no choice about done. However, we say need to win. We want to talk about things
they are necessary to doing order to achieve a certain goal. Good, nice. That was good. Benjamin. We say have to when we want to talk about obligations. A thing we have no choice choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things what are necessary to doing in order or achieve certain goals. Good, very nice. That was good. A ver, Stephanie. Hi. We say have to when we want to talk about obligations, things we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Very good, perfect. A ver, Jairo. We say have to when we want to talk about obligation, thing we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order or to achieve a certain goal. Okay, very good. That was very good, very fluent. Now, Angela. We say have to when we want to talk about obligation, things we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Good, perfect. Douglas. No está. Carlos Miguel. Creo que tampoco. Luis Ernesto. We say have to. ¿Se me oye? Sí, sí. All right. We say have to when we want to talk about obligation. Things we have no choice about doing. However, we say need to when we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. Very good. That was very fluent. Gabriel. We say how do we want to the obligation day. We have no change about dog. However, we saw the dog where we what do that about in the art necessary to do in order the Charlotte and 13 goal. Okay, very good. Okay, my friends, ahora vamos a hacer bastante práctica de lectura y de ir entendiendo algunas cosas. Como les comentaba, la clase es práctica de Have to Need, pero ayer hicimos algunas prácticas. Vamos a hacer algo un poco diferente ahora. This is a reading that is about how to and need to. Okay, ¿alcanzan a ver? Vamos a presentar mejor. Probably that is better. Okay. Entonces tenemos una lectura con mucho have to y mucho, casi que todo have to. También tiene want to, que quizás son los más comunes. Everybody, let's repeat y luego chequeamos. I have to be at work by 9 a.m. every morning. I have to be at work by 9 a.m. every morning. I have to help my friend move tomorrow. I have to help my friend tomorrow. So I can't have lunch with you. So I can't have lunch with you.
You have to turn off the lights if you're the last person to leave the office. You have to turn off the light if you're the last person to leave the office. I want to go to Vietnam for my vacation. I want to go to Vietnam for my vacation. So I need to get a visa. If you want to get a promotion, you need to work very hard. You need to work very hard. If your daughter wants to be a model, she needs to lose some weight. She needs to lose some weight. In the case of the second example, the person uses have to. The person uses have to. Even though they have a choice. About helping the friend move. In these cases. When we agree to do something, we feel an obligation to do it. In the last three examples for need to, the person does the thing, get a visa, work very hard, lose some weight in order to achieve the goal. Go to Vietnam. In a sentence, we'll have a very similar meaning. For example, I need to go to the bathroom. I have to finish this job by Friday. I write down things I have to do on sticky notes. I write down things I need to do on sticky notes. In these cases, the meaning is very close. The meaning is very close, but has a slightly different nuance.
When we use have to, we're emphasizing the fact. We have no choice. When we use need to, we're emphasizing the fact that it's necessary. We're emphasizing the fact that it's necessary. A ver, ¿qué entendimos? Sometimes we change tres exámenes que tiene que hacer y bueno, los tres exámenes y aparte también de habla del fin de semana, del viernes. Okay, good. Lo que tiene que hacer, digamos. Lo que necesita. Very good. Sometimes we have that change. I have to, for I need to, when I don't have a choice. Okay. Para hacer las cosas. Okay, very good. Eso es lo más relevante. Okay, yeah, that is very interesting actually. Bueno, tenemos varios ejemplos de have to y need to y luego hay una pequeña explicación. Vamos a ir una por una. I have to be at work by 9 a.m. every morning. Creo que esa se entiende completamente. Quizás solo la pregunta es por qué dice by y no at. Eso iba a decir. Ajá. De hecho. Porque. Entonces, la diferencia es que tú, que at es a esa hora, ¿verdad? A las 9. En cambio, si yo ocupo by, sería para las 9. O sea, para las 9 yo ya tengo que estar ahí. En cambio, a las 9 yo puedo ir llegando. Buenas, a las 9 ya vine, ¿verdad? Pero para las 9 yo ya tengo que estar listo para trabajar. So that is the difference. Es como que usemos going. No. Esa es como, bueno. Dígame, a ver. No, es como para decir que vas a hacer eso en el transcurso de ese lapso de tiempo. No. Como presente. Quiere decir que para cuando llegue esa hora ya tiene que estar listo y dispuesto para trabajar. Entonces, por eso es para las 9. O sea, para cuando llegue a las 9, no tengo que ir llegando al trabajo, sino que ya tengo que estar sentado con toda la computadora encendida y todo corriendo. En cambio, a las 9 quiere decir que yo puedo llegar a las 9 y dije, vine a tiempo. Y pero en todo lo que carga mi computadora y todo, ya se llegan a las 9:10, las 9:15 y no estoy listo. Entonces, esa es la diferencia. No sé si queda claro. Si hay preguntas. O sea, para dejarlo claro, es uno que ya es ahora, ya tiene que estar listo, que sería by. Yeah. Y para decir que es at, es porque a esa hora puede llegar, pero no tampoco le afecta. Sí, o sea, puede llegar. Cuando decimos a las 9, es como que si yo le dijera a usted, nos vamos a ver en el Pueblo Campero a las 9. Y usted llega a las 9, va entrando por la puerta y todo nice. Entonces, si yo le digo para las 9 ya tenemos que estar desayunando, quiere decir que tenemos que llegar antes de las 9, pedir, nos tiene que haber servido y ya tenemos que estar al menos comiendo. Entonces, por eso las preposiciones son importantes, porque me cambia todo, ¿verdad? Me cambia lo que yo estoy diciendo. O sea, no es lo mismo decir que estoy dentro de algo que estoy sobre algo. It's not the same. Lo mismo pasa en este tipo de preposiciones. Okay. The other one says, I have to help my friend move tomorrow. Mm-hmm. ¿Qué entienden ustedes ahí? What do you understand? Que tiene que... Hay que ayudar a llegar a ver una película el día siguiente. A la película. Ayudar a un amigo a ver la película. Mañana. Mudarse. Move en este caso es mudarse, o sea, move, I want to move. También puede ser como moverse, ¿verdad? Pero si estamos viendo algo así como un contexto como este, es como yo tengo que ayudar a mi amigo a mudarse mañana, move. Y luego dice, so I can have lunch with you.
Entonces, ahí hay una negación de no poder, ¿verdad? No puedo. El so, ¿entienden ustedes el so? Ahí. No. Cuando pero, decimos... bueno, yo. Okay. Entonces. Entonces. Pero... entonces, ah. O así que. Entonces, cuando queremos decir así que, o entonces, o algo por el estilo, podemos usar so. No es la única palabra, pero es algo que se ocupa mucho. So, entonces, así que, I can't have lunch with you. Entonces, como le voy a ayudar a mi amigo a mudarse, no puedo almorzar contigo. Lo siento. Yo sé que me quería invitar, pero no se va a poder. Ok, preguntas con el número 2. Estas preguntas, o no son preguntas, estas oraciones son algo que se llama, there's a name for that one, I just don't remember right now, pero son dos ideas que van unidas, pero al mismo tiempo están separadas, por eso van separadas por una coma. Okay? Son cláusulas, es el nombre, una cláusula. Veamos la next. You have to turn off the lights if you're the last person to leave the office. Ok, yo creo que hay partes que tal vez no entendemos, como turn off. ¿Qué sería turn off? Apagar. Apagar, very good. O sea que si usted quiere decir apagar la luz, sería turn off. Turn off the lights. Podemos decir turn off the TV, turn off the radio. Pues todo eso se puede apagar. ¿Y cómo sería encender? On. On, ¿verdad? Pero sería turn on. Porque solo on es que está encendido. Pero si usted tiene que hacer la acción de encenderlo, es turn on the lights o turn off the lights. También hay otra palabra, ya que estamos viendo esto, que es turn up o turn down. ¿Alguien sabe qué es turn up o turn down? Encender. No, porque turn on es encender. Ah, muy bien. Subirle o bajarle. Entonces, si yo estoy viendo, por ejemplo, televisión. Y yo no escucho, ¿verdad? Yo le voy a decir, please turn up the TV. Turn up significa subirle el volumen. Ahora, si es al revés, si yo estoy escuchando música y usted está estudiando. UP. UP, ajá. Y al contrario sería turn down. Please turn down the music. ¿Verdad? Sería D-O-W. Bajar. Yeah, D-O-W-N. Esa lleva N. Okay. Entonces, tenemos, you have to turn off the lights if you're the last person to leave the office. Tienes que apagar las luces. ¿Qué era el if, dijimos? Luz. Dejar, if. Abandonar, irse. Sí. Ok, entonces sí, así dice. Tú tienes que apagar las luces si eres la última persona, the last person, the last es lo último, to leave the office, que se va de la oficina. Así quedaría eso. La siguiente también es una cláusula. I want to go to Vietnam for my vacation, so I need to get a visa. Yo creo que esta se entiende, ¿verdad? Creo que no hay preguntas. Sí, ¿verdad? ¿O tiene alguna pregunta en esto? Si hay preguntas. Es como me gustaría irme a Vietnam de vacaciones. Yo me gusta. Quiero. Me, oh, quiero. Quiero. Quiero ir. Ajá. I want to sería quiero. Ah, perdón. Es que estaba confundiendo con like. Sí, like sí es. Entonces, ahí, es, yo quiero irme a Vietnam. ¿Por qué a Vietnam? No sé, ¿verdad? Vietnam no es un lugar como que para irse de vacaciones. So I need to get a visa. Así es que. Pero necesito tener la visa. Ajá, entonces ahí va el so y el need to. Uh-huh. ¿Verdad? Que es lo que estamos revisando. La otra. Okay. If you want to get a promotion, you need to work very hard. Pensaría que también se entiende. ¿Tienen alguna pregunta con eso? Hay partido, ¿verdad? Estoy escuchando a la gente gritar ahí. If el if es, ajá, esa era la pregunta. El if era sí, pero de condición. Si tú haces esto, yo te doy esto, por ejemplo, ¿verdad? Promotion que
Ah, muy bien. Un ascenso. Un ascenso, ajá. If you want to get a promotion, si quieres tener... necesitas trabajar más pesado, ¿no? Trabajar muy duro. ¿Sí se entiende esa? No la logro entender yo. Vaya, esa es si quieres tener una promoción, o sea, si quieres ser promovido, ¿verdad? Necesitas trabajar muy duro. No se puede utilizar como ascendido o... Se puede. Acordémonos que estamos haciendo una adaptación. Cuando hacemos una adaptación, como nosotros en español, al menos en El Salvador, la palabra que más utilizamos es ascender, ¿verdad? Promoverse, tener otra posición, podemos cambiarla. Entonces, pero en inglés tenemos que recordar que la palabra es promotion. Is you, o sea, las dos, if, y you, es si quieres. Si, want es querer, want. Entonces, si tú quieres, solo recordemos de que... Perdón, si tú, ajá. Perdón, esa era la pregunta. O sea, las dos, if you, es si tú. Ajá, si tú, ajá. Ajá. If you, si tú. If you want to get up. Ajá, good. Okay. Esto es bien adelantado, algunas palabras, las reglas no las vamos a ver todavía, esas las vamos a ver mucho más adelante, pero bueno que conozcamos las palabrillas. Luego la última dice, if your daughter wants to be a mother, she needs to lose some weight. Ajá, creo que aquí también se entiende, quizás solo la última parte, she needs to lose some weight, ahí donde dice lose some weight, ¿qué dice? Necesita perder peso. Algo de peso, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo creo que ella se entiende, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Si tu hija quiere ser modelo, necesita bajar de peso. Ella necesita bajar de peso. Muy bien. Si tu hija quiere ser una modelo, ella necesita perder un poco de peso. Ahí queda. Si tu is... Good. Ahora viene la explicación de eso que está ahí arriba. Dice, in the case of the second example, creo que ahí no hay preguntas. Dice que en el caso del segundo ejemplo, que es donde dice, I have to help my friend move tomorrow, so I can have lunch with you. The person uses have to, o sea, la persona utiliza have to. Even though, esa es nueva. ¿Alguien sabe qué es even though? Siempre y cuando. No. Sería aún aunque. Entonces sería aún aunque. They have a choice. Tienen una que es choice. Acuerda que era choice. Opciones. Opción, sí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que está explicando es que en el segundo ejemplo, la persona que utilizó esa oración usó have to. Aún aunque es una opción ayudarle a su amigo a mudarse. O sea, no es una obligación, no es algo que yo diga, mira, ayúdame a mudarme y porque ya le dije me tiene que ayudar. No, ¿verdad? Sin embargo, la explicación está ahí adelante, donde dice, in these cases, when we agree to do something, aquí la palabra nueva creo que es agree. ¿Se acuerdan qué es agree? ¿Alguien sabe? Como agregar. Comprometerse. Estar de acuerdo. Eso es estar de acuerdo. Esta palabra, agree, es diferente. Tenemos que recordar eso. Porque yo digo en español, oiga, como digo, estar de acuerdo. Entonces, a veces cuando lo estamos usando en inglés, la gente dice, I am agree. Pero en inglés solo se dice, I agree. El am no va. No decimos estar. Ese estar en inglés no se usa. Yo solo digo, I agree, you agree, tú estás de acuerdo. Pero lo que pasa es que lo que le decía, cuando se hace el traspaso al español, se adapta. Y como nosotros en español podemos decir, no decimos yo de acuerdo, tenemos que decir yo estoy de acuerdo. Pero en inglés no va así, solo es agree. Entonces, es un verbo, teacher. Siempre lo usamos como un verbo. Ese es verbo, sí. Ahí ese se ocupa en presente simple, lleva ese, lleva do, does. Es un verbo normal. Ajá, normal. Solo agrego. Muy bien. Okay. Entonces, ¿qué es lo que dice?
En estos casos, cuando nosotros estamos de acuerdo de hacer algo, to do something, que es algo, we feel an obligation to do it. Sentimos una obligación de hacer. Nosotros la sentimos, no es obligación, ¿verdad? Pero como yo ya estuve de acuerdo en hacer eso antes, entonces por eso podemos usar have to en esas situaciones. Y luego dice, and so we use have to in this case. Ah, es lo que dice. ¿Se entiende esa parte? O sea, estoy, no estoy conforme, pero estoy de acuerdo. Algo así sería. No, es como que imagínese que usted necesita que le ayuden en su examen de inglés, por ejemplo. Entonces viene y me pregunta a mí, mira, ¿será que me ayudas a estudiar el viernes en la noche? Y yo te digo, estoy de acuerdo. Ajá, va, estoy de acuerdo. Ya estamos de acuerdo. Yo ya te dije que sí. Ahora viene, ¿quién? Carlos Miguel, y me dice, hey, vamos el viernes en la noche a comer pupusas. Y yo le digo, I can't. I have to help Benjamin to study English. Entonces, no es una obligación, pero como yo ya estoy de acuerdo con Benjamin, ya le puedo decir a Carlos Miguel, fíjate que tengo que estudiar con él inglés. O sea, no es una obligación. No. Yo puedo decirle, puedo llamarle a Benjamin y decirle, mira, fíjate que voy a comer pupusas, no voy a poder llegar. Pero como yo ya estuve de acuerdo, en esas situaciones es donde se puede ocupar have to. Pero ahí no podemos cambiar el have to por I need to. No, porque como... usted no necesita. Usted ya está de acuerdo. Usted le va a ayudar a alguien. Entonces, para usted no es necesario. Es necesario para la otra persona estudiar. Entonces, aquí sería have to porque usted dice que se siente obligado. Usted ya lo siente. Ya es implícito el acuerdo. Ah, ok. ¿Queda claro esta parte? Si hay preguntas, el momento es ahora. Este creo que era lo más complicado. De ahí ya pasamos a lo más fácil. Y luego dice, in the last three examples for need to, entonces en los últimos tres que tienen need to, the person does the thing, get a visa, work very hard, lose some weight in order to achieve the goal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que en los últimos tres ejemplos de la primera parte, donde dice, I want to go to Vietnam for my vacation, so I need to get a visa. Es exacto lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Que para alcanzar una meta, yo necesito hacer algo. Por ejemplo, en el primero, yo quiero ir a Vietnam para mi opción. Así que necesito obtener una visa. Entonces, para poder irme de vacaciones, que es la meta, necesito antes hacer algo. ¿Qué es ese algo? Obtener una visa. Igual en el segundo, bueno, en el siguiente ejemplo. Y si quieres ser promovido, necesitas trabajar muy duro. O sea, no es obligación. Usted puede trabajar lo que le digan, ¿verdad? Hay un meme que dice, ¿cómo era el meme? Como cuando mi jefe me paga el salario mínimo y yo me esfuerzo lo mínimo también, ¿verdad? O sea, ustedes le dicen esto tiene que hacer y lo hace. Pero si quiere ser promovido y otras cosas, ¿verdad? Entonces tiene que trabajar más. Muy duro. Esa es la meta. Y en la última también, si tu hija quiere ser una modelo, necesita perder algo de peso. Entonces, para que ella alcance la meta de ser una modelo, necesita algo en este momento, que es perder algo de peso. Entonces, esto creo que se entiende un poco mejor, pero si hay preguntas, you can ask me right now. Questions? Teacher, realmente es el contexto o la situación la que nos va a dictar cuál vamos a usar, ¿verdad? Exactamente, por eso vemos la situación. Uh-huh. Para que ustedes en el futuro, miren, es parecido al español, la verdad es que como cuando decimos yo tengo que estudiar para el examen de inglés, quien dice lo tengo que pasar, ¿verdad? Si no estudio no lo voy a pasar, algo por el estilo. No sé si se entiende. Es la situación lo que me dice cuál voy a usar. Nada más. Luego dice, esta es la última parte que es la que explicaba también Benjamin. Sometimes, ¿qué era sometimes?
ocasiones, a veces. A veces, good. En ocasiones. Entonces, a veces, have to y need to, se pueden exchange. ¿Qué es exchange? Cambiar. Intercambiar. O sea, que yo puedo cambiarlo. Puedo usar este o puedo usar este otro. Freely. ¿Alguien sabe qué es freely? Libremente. Libremente. Very good. In a sentence and will have a very similar meaning. O sea, que se pueden intercambiar libremente y tendrá un significado similar. Por ejemplo, lo que están ahí, ¿verdad? I need to go to the bathroom o I have to go to the bathroom. Las dos son válidas, igual en español, ¿verdad? Tengo que ir al baño, dice uno. O necesito ir al baño. Es lo mismo. No cambia el significado. Igual siguiente. I have to finish this job by Friday. Tengo que terminar este trabajo para el viernes. Aquí va otra vez el para, ¿verdad? Así que cuando llegue el viernes, no se puede terminar el viernes sin que yo no haya terminado este trabajo, ¿verdad? No es on Friday. On Friday sería como que el viernes lo voy a hacer. No, lo empiezo a hacer antes. Quizás ese by cuando hablamos de tiempo es antes. Para que cuando llegue lo que estoy mencionando, ya vaya terminando, se vaya encaminado. Eso se puede hacer de las dos maneras. I have to finish this job by Friday or I need to finish this job by Friday, que sería, tengo que finalizar este trabajo para el viernes o necesito finalizar este trabajo para el viernes. El significado no cambia si le pongo have to or need to. La última, interesante, write down. ¿Qué es write down? Ok, eso es fácil. Quiero solo write. Escribir. Entonces, write down es escribir. Apuntar algo. Write down. Entonces, yo dice ahí. Bueno, saben ustedes que son las sticky notes. Los famosos post-it. Los post-it. Ajá, que nosotros apuntamos algo y lo pegamos por ahí para recordarlo. Entonces, ¿qué dice? Yo escribo las cosas que tengo que hacer en postage, en sticky notes, en notas adhesivas. O yo puedo decir, yo escribo las cosas que necesito hacer en notas adhesivas. Entonces yo puedo usar have to y puedo usar need to, las dos. It doesn't matter. No cambia el significado. ¿Hay alguna pregunta o duda con esta parte? No alcancé a escuchar la de write down. ¿Cómo? ¿Qué significa? Ah, ok. La primera sería, yo escribo las cosas que tengo que hacer en notas adhesivas. Y la siguiente es, yo escribo las cosas que necesito hacer en notas adhesivas. Entonces, es básicamente lo mismo. Any other question? Sí. Cuando vamos a generar este cambio... son para cuestiones como específicas. Es como para estas situaciones en las que usted no se siente. O siempre se puede manejar como de las dos maneras. Sí, la verdad es que se puede. Ajá, aquí de las dos maneras, lo que usted quiera. ¿Qué va a cambiar? De hecho, la aclaración está en el último. En el último párrafo, que dice: In these cases, the meaning is very close. O sea, en estos casos, ¿qué era meaning? ¿Como pensamiento? No. ¿Significado? Significado. Entonces, en estos casos, el significado es muy similar, pero tiene una diferencia pequeñita, ¿verdad? A slightly different. Es una pequeña diferencia en el uso. Otra vez dice, cuando usamos have to, estamos enfatizando el hecho de que no tenemos opción. Y cuando usamos need to, estamos enfatizando que un hecho es necesario. Entonces, esa es la base. ¿Verdad? Have to es, no tengo opción, tengo que hacerlo. Yo tengo que realizar esa acción que voy a mencionar. En cambio, need to es como que es necesario. O sea, si yo quiero alcanzar algo, si quiero lograr algo, es necesario hacer algo antes. Y para los que son iguales, por ejemplo... Tengo que ir al baño y necesito ir al baño. Si ustedes se fijan, las dos son iguales en español.
O sea, si yo le digo las dos cosas, no es que tenga obligación de ir al baño. Tengo la necesidad, pero, o sea, ahorita necesito ya, ¿verdad?, ir al baño, algo por el estilo. O sea, ahí son ambivalentes, pero en general, have to va a ser no choice. Tiene la obligación de hacerlo. Y need to va a ser como que tiene opción, pero si quiere lograr algo, necesita hacerlo. Ok. Any questions? Ok, quizá antes de hacer este pequeño reading, vamos a pasar lista. Ok, Alma, Lizeth, Molina de Alas. Present, teacher. Good. Ana, Yesenia, Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela, Estefanía, Marroquín, Martínez. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Okay. Present. Okay. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Nice. Ok, vamos entonces a continuar. Lo que acabamos de ver es igual que lo que vimos ayer. Have to need, como cuando decimos, for COVID, I need to wash my hands. I have to get the vaccine. Es exactamente lo mismo. Solo que ahora lo ampliamos un poco más. Vamos a continuar con algo kind of interesting. Okay, so this is tips for running effective meetings. Vamos a repetir. Es lo primero que vamos a hacer y luego vamos a ver el vocabulario. Everybody, please repeat. Tips for running effective meetings. Tips for running effective meetings. Email an agenda 24 hours in advance. Email an agenda 24 hours in advance. Start and end on time. Arrive 5 minutes early. Arrive five minutes early. Come prepared. No smartphones. No smartphones. Share all relevant data. Share all relevant data. Stay on topic. Stay on topic. Be brief and concise. Be brief and concise. No interrupting. No interrupting. Bring paper and pen. Bring paper and pen. Silence equal agreement.
Agreement. Ok. ¿Qué acabamos de decir, compañeros? A ver, cuando dice tips for running effective meetings, ¿qué entienden ustedes ahí? Consejos para que la reunión sea o transcurra efectivamente. Very good, that is it. Tips son como consejos para correr reuniones efectivas. Okay, so this is kind of good. This is related to job. Si se dan cuenta, todas estas, ¿qué tipo de oraciones son? A ver. Affirmative. Son este. Son obligations. Okay, obligaciones. ¿Y cómo se llamaba eso? Imperativas. Imperatives, very good. Sin sujeto, miren, no llevan sujeto. Entonces, email an agenda 24 hours in advance. ¿Qué entendemos ahí? 4 horas tiene que tener los correos en la agenda. ¿Cómo es estar con 24 horas de anticipación, algo así? Very good. Va, por ahí va, por ahí va. Entonces, dice email an agenda, o sea, mandar por correo una agenda 24 horas antes. Entonces, esto es un tip muy interesante que podemos empezar a hacer si no lo hacemos ya, ¿verdad? Si vamos a tener una reunión y nosotros mandamos a... Bueno, le voy a explicar en inglés. A ver, Benjamin, dígame. Sometimes when you have a meetings, they send a invitations on courier and correos and emails. Exactly. See, yeah, so this is like this. This refers that if you are going to have a meeting, si ustedes son los que van a agendar una reunión, los que van a correr una reunión, los que van a dirigir una reunión, hay que mandar 24 horas antes lo que se va a discutir en la reunión. Como que vaya, vamos a tener una reunión el lunes a las 9 de la mañana y vamos a discutir esto. That is something that is very important. Porque usted va a una reunión y ni sabe para qué va y le preguntan los números y nada y no sabe qué le van a preguntar. You don't have an idea and you get lost, right? So that is not good. So this is a very good tip. A ver, este le podemos poner need to or have to. Have to. Okay, we can say that. The other one says arrive 5 minutes early. What is that? What do you understand? Very good. Arrive 5 minutes early. This is also a llegar. Good, yeah, arrive y llegar. Arrive 5 minutes early. It's very good for you to be on time or a little bit earlier to your meetings. That is good. Start and end on time. What is that? Comenzar y terminar a tiempo. Eso es muy importante. Quizás la gente acá en El Salvador es un poquito más estricta con iniciar a tiempo, ¿verdad? Vamos a iniciar porque ya es la hora. Casi nunca. Siempre hay en El Salvador alguien que llega tarde, ¿verdad? Aunque iniciemos a tiempo, siempre hay alguien que llega, disculpa, estaba haciendo algo, ¿verdad? La de terminar a tiempo es la que casi nadie respeta, ¿verdad? Es como que ahí le ponen de 9 a 9 y media y son las 9:45 y usted tenía que hacer algo y you are in the middle. Yeah, so that is not good. You need to start and end on time. That is something very good. Okay. Esa creo que sería need to. Porque no es obligación. A veces es necesario por si hay preguntas. Otro se puede alargar, ¿verdad? But you need to. Es algo que es necesario para que nadie diga que mucho tiempo en la reunión o algo por el estilo. Come prepared. What is that? Vaya preparado. Ok. Ajá. That is also important. Como les decía, arriba ya con una agenda. Y a usted, si ve ahí que le van a preguntar
las ventas de su departamento, cuánto fueron el trimestre. Pues que ya lleva los números, ¿verdad? Preparado, gráficos, lo que usted quiera presentar. Preparado para cualquier pregunta. Entonces, come prepared. Si está viendo ahí, if you see a topic that is relevant for your department or your job, you need to bring that information to the meeting. That is also very important. No, smartphones, what is that about? No celulares. Sí, verdad. Para que sean efectivas, en verdad. That is not good. Así ponemos todos atención. Porque si, no sé si ustedes han estado en reuniones where people have the smartphones y preguntan después algo que ya dijimos y, I don't know, something happens. So it's better no smartphones, right? Bring paper and pen. What is that? Como traer papel y lápiz. Of course, para apuntar. O una tablet para apuntar, algo por el estilo, ¿verdad? Por si le dicen, mira, para el próximo trimestre necesitamos estos datos. O necesitamos hacer estos cambios. So you write it down. You write it down and it's going to be good. Share all relevant data. What is that? Compartir los datos relevantes de la reunión. Very good. Entonces, si algo es importante, if you have important data, important information, you need to take this information to the meeting. Bring the information. So, everybody understands better what is this about. Stay on topic. What is that? Estar en el tema. Estar en el tema, en la reunión. Mantenerse en el tema. No salirse del porque tópico. Si de repente tema. Alguien dice, mire, va a haber fiesta navideña este año por el COVID, y empiezan a hablar y un montón de cosas, y después de 10 minutos nos atrasamos y ya termina tarde la reunión. So, puede decir, como que mire, no sé, pero vamos a averiguar, pero sigamos, ¿verdad? So, that is something that you need to do. Okay, the other one says, be brief and concise. Ser conciso, digamos. Y breve, breve. Y breve y conciso. Very good. Ser breve y conciso. Sí, hay mucha gente que le gusta darle vueltas a la cosa. So, just provide the information and that's it, right? That is it. No interrupting. No interrumpir. Okay, acá cada quien tiene un estilo. For example, some people, they say, if you have questions, ask me. Some other people, they say, if you have questions, at the end of the meeting. Entonces, se puede de las dos maneras, ¿verdad? Como usted, si usted va a dirigir la reunión, usted puede decir, me preguntan en cualquier momento, o al final las preguntas, las anota y me pregunta. And the last one says, silence equals agreement. What is that? Silencio y agreement, no sé qué. No sé. Igual a estar de acuerdo. Pueden ser iguales. Sí, ajá. Ajá, estar de acuerdo. Es lo que dijimos allá, que era agree, ¿verdad? Solo que agree es el verbo y agreement es el nombre. O sea, silencio quiere decir de que está de acuerdo. Es como cuando yo le digo, tienen preguntas y nadie me dice nada. Entonces yo digo, bueno, se entendió todo, ¿verdad? Entonces, si hay preguntas, hay que lanzarse. Teacher. Yes. ¿Cómo se, el igual, cómo lo pronunció? Que no lo escuché. Equals. Igual. Equals. ¿Cómo se? Ajá. How do you spell it? Is EQUELS. No, después de la U a una A. Sorry. Thank you. Okay. So, my friends, do you have any question about this? Questions. Ah, entonces a partir del lunes no solo van a ser mejor en inglés, sino que van a ser mejor las meetings. Esta es otra pequeña reading. This is very interesting. Everybody, we're going to repeat. Professionals. Professional. How to be more productive at work. How to be more productive at work. Work out every day.
Create your own routine and follow it. Follow it. Have to do lists. And not to do lists. Don't say yes all the time. Take breaks. Take breaks. Set deadlines for yourself. Don't multitask. Don't be a perfectionist. Create your own distraction-free zone. Drink water and snack right. Okay, that is it, my friends. So, vamos a chequear este vocabulario que está interesante. Professionals, creo que no hay preguntas. Y luego la pregunta abajo dice, how to be more productive at work? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo ser más productivo en el trabajo? Very good. Véase que aunque diga en el trabajo, en esta situación siempre es at work. All the time. That is a rule. Number one says work out every day. ¿Y ahí qué dice? ¿Trabaja duro? Trabajo todos los días. Lo que hago todos los días. Workout, las dos palabras juntas con la preposición out, es hacer ejercicio. Es otra manera de decir exercise. So, workout every day viene siendo como haz algo de ejercicio todos los días. Okay? Este es algo que no habíamos visto. And it's very common. Recuerden que no es lo mismo work que workout. También se dice work it out. Pero cuando se dice work it out, es como solucionar. Yo puedo decir, I'm working this out. Estoy solucionando esto. Okay? Pero aquí solo work out es... Por separado sería trabajo y el otro fuera. Ah, pero sí, por ¿verdad? Eso ya no traducimos, ¿verdad? Ya nos vamos a olvidar de traducir. Entonces, aquí vamos aprendiendo lo que significan las frases para que ya más adelante las entendamos. Sería workout, ejercicio. Hay que hacer algo de ejercicio. Ok. Number two, it says create your own routine and follow it. Crea tu rutina o crea tu rutina propia y trata de seguirla. Very good, that is it. Crea tu propia rutina y síguela. Entonces, own es propio, de propietario. Cuando yo digo my own, digo mi, conmigo mismo también, se puede decir esto. Pero, ajá, acá viene siendo como crea tu propia rutina y síguela. Pero este ourself sería, no, conmigo mismo. On my own. Es que cuando digo on my own es conmigo mismo. Yo solo. En mí, mí. Viene siendo algo así como yo solo. Teacher. Teacher. Yes. Y cuando aparece escrito owner, así igual que own, pero... Ah, con la ER al final. Ajá. Y ese es dueño, propietario. Ah, ok. Good. Thank you. You're welcome. So create your own routine and follow it. ¿Preguntas con las primeras dos? No questions, good. Number three, have to do lists and not to do lists. Ajá, ¿y ahí qué dice? To do lists. Haz una lista de lo que tienes y no tienes que hacer. Perfect, that is it. Entonces, siempre en todos los trabajos hay cosas que se tienen que hacer. Por eso Bea dice have to. Las cosas que se tienen que hacer y cosas que son prohibidas que no se tienen que hacer. Por ejemplo, una cosa que es
not to do list, that is very common, is not to smoke, right? Aunque si usted fuma y le gusta fumar, no lo puede hacer en el trabajo. Tendría que salir a la hora del almuerzo o algo por el estilo. So that is not to do. Y habrá muchas otras cosas, depending on your job, that you have to or you don't have to do. ¿Preguntas con esto? No. Okay, number four says, don't say yes all the time. Ajá, what it says there? No. ¿Cómo no estar pendiente del reloj? No decir sí todo el tiempo. Very good. No digas sí todo el tiempo, todas las veces. Ay, perdón. La perdono, pero no la vuelvo a hacer. Yes. Entonces, don't say yes all the time. Este es un buen consejo. This is a good tip because si usted le dice que sí a todo el mundo va a llegar a dejarle trabajo y usted nunca va a hacer su trabajo. A veces es bueno decir, no, I can't. Por eso hemos visto ahí arriba, ¿verdad? I have to do this. Entonces usted le puede decir, yo tengo que hacer esto. Es parte de mi trabajo y no puedo ayudarte en esto. So, sometimes we need to say no. Preguntas con number four. Okay, number five, take breaks. Tomar un descanso, un tiempo libre. Muy bien, tomarse un descansito, aunque esté muy ocupado. If you are very busy, very stressed, very tired, if you go out and walk 10 minutes, that is fine. Y cuando regrese de ese break, va a estar ya mejor y con más ganas de seguir adelante. Yeah, that is important. Number six, set a deadline for yourself. Ajá, y este que dice. Set deadlines for yourself. Como marcar los días para ti mismo, como de días de descanso o algo así. O tomar un tiempo libre. No se refiere a tiempo libre, la verdad. Ah, bueno. Vaya, un deadline es, no sé si hay una palabra para esto. Como un control. Como un control, ajá. Un deadline es como cuando digo, para el viernes yo habré terminado esto. Es como una, perdón. ¿Meta? Como un checklist, algo así. Meta, check, hay una palabra que le pega, pero es algo así como que a tal hora, a las 5, tengo que haber terminado esto. ¿Sí? ¿Itinerario? Itinerario, no. Quizás es como una meta, como a esa hora tiene que. Pero no, yo creo que sí hay una palabra, pero sí entienden la idea, eso es good. Como entonces, un programa, como una planificación. Vale, lo que pasa es que el deadline es la hora a la que yo voy a terminar algo, la hora. Es como una. ¿Cómo llevar un itinerario? Como hora límite. Se me ha olvidado el español. Deadline. Es como un límite, una hora límite, como una hora límite para terminar algo. Y dice for yourself, para ti mismo. O sea, uno mismo se dice, ¿verdad? Uno dice, a tal hora yo he terminado esto. A tal hora voy a empezar este otro proyecto. Algo por el estilo. ¿Sí se entiende? I don't remember deadline. Let me just check. Hay una palabra para deadline. Let's see. Fecha límite. Esa sería. Entonces, usted solito se organiza y dice, I will finish by Saturday the homework of English. So that is a deadline, okay? For yourself, para usted mismo. ¿Preguntas con el número 6? O sea, y en set toda la set deadlines. Deadlines. Deadlines quiere decir fecha límite, las dos palabras. No, solo deadline. ¿Y set? Lo que pasa es que en español yo digo poner. Es como cuando digo poner la mesa,
alistar algo. Eso es set. De hecho, en las carreras dice on your marks. Get set. Get set es alístese, póngase buzo, ¿verdad? Y luego dicen go. Set es alistar. Ah, es como, o sea que las dos palabras quiere decir como establecer fecha límite. Ah, puede ser establecer, set, sí, solo set, sí. For yourself. Para ti mismo. For, establecer fecha límite, ok. Good, nice. Ok, number 8. Ahí se ocupa for, perdón, ahí se ocupa for y no tú como preposición. Sí, ahí es, no es tú porque no se lo está dando a alguien más. No está en movimiento, sino que es para usted mismo. Ah, ok. Okay. Yourself, yourself es mismo. Tú mismo, porque pues, myself. Yo mismo. No, yourself es tú mismo. Myself es mí mismo. Herself es ella misma. Ya vamos a llegar a eso. Eso lo vamos a ver. Okay. Number 8. Don't be a perfectionist. What is that? No sea perfeccionista. No sea perfeccionista. Okay. Sometimes it's good. Sometimes you need to have everything fine and right. But sometimes it's not possible. So you need to avoid being perfectionist sometimes. Okay. We forget the number 7. Oh, that is true. No vimos el número 7. Lo vamos a ver ahorita. Don't multitask. What is that? No, no ser como multitarea. Ajá, no hacer multitarea. No se recomienda en cuestiones de productividad porque si usted está haciendo dos, tres cosas, a veces no hace una bien o no hace ninguna bien por hacer las otras. A veces es necesario. Like when you're on the phone, está en el teléfono y está haciendo algo más y a veces sí, ¿verdad? But in general. Hay un multitask. Por eso, como le digo, a veces sí. Pero sí. Si lo hace todo el tiempo, no alcanza, no hace bien todas las cosas. Eso se refiere a todo el tiempo. Si usted todo el tiempo está haciendo dos, tres proyectos al mismo tiempo, probably it's not going to be good. Ok. Ya vimos el 8. Number 9. Create your own distraction free zone. Crea tu propia distracción. Zona libre. Crea tu propia distracción. Something like that. Very good. Crea tu propia zona libre donde te puedes distraer, ¿verdad? O sea, porque a veces es bueno ir a caminar o ir a hacer algo. Incluso en la oficina, pues. Sometimes it's a good idea to be away from the job 10 minutes and go back. ¿Preguntas con el número 9? Okay, en number 10, drink water and snack right. Tomar agua y comer digamos como refrigerio, digamos. Comer bien. Ok, very good. Sí, right en este caso sería como un derecho. Derecho a tomar agua y a un snack. Entonces de repente uno dice, bueno, voy a parar y me como esta galletita. Esto. Tomar agua. Ajá. Sí, es y right, ¿qué sería? Ahí es derecho a. Tener derecho a. Derecho a tomar agua y echarse su churrito ahí. Ya, yeah, hay un taquerito de lo más picante. Very good. Do you have any question about this? Questions. Ese recuadro lo va a enviar mañana. Of course. Yo lo estoy enviando. Si no lo envío mañana, lo envío el lunes porque la computadora donde lo envío a veces no lo envío los fines de semana, pero se lo voy a enviar. It's going to be there. Good. Practice. Yeah, yo creo que esto es, por eso metí varias cosas que no están en el programa, porque pues solo estar diciendo have to need to no tiene mucho sentido. Anyways, let's go to the next. What is efficiency? Creo que efficiency.
Ok, vamos a repetir. Ahora sí. Ok. Vamos a ir repitiendo y luego vemos qué dicen los conceptos. Ok. What is efficiency? What is efficiency? Efficiency signifies. Efficiency signifies a peak level. Of performance. That uses the least amount of input to achieve the highest. Amount of output. Reduce the number of producing resources, using to produce, using to produce, giving output, including personal time and energy. It is a measurable concept that can be determined. the waste of resources, the waste of resource, such as physical materials, energy, and time, while accomplishing the desired output. Does it do what it's supposed to do? Está bien claro lo que es eficiencia y eficacia. Ajá. Este tiene varias palabras interesantes, ya son cuestiones de negocio, ¿verdad? Ya para la otra semana ya vamos a, me van a traer unos gráficos para explicarme. No, mentira. Vamos a ver el vocabulario. Efficiency, por supuesto, eso es eficiencia. Eficiencia. Ajá, entonces. Signifies, ¿qué es eso? Significa. Subir de nivel y performance. Muy bien, solo subir no. Vale. No. Significa un pico en el nivel de. Ah, ok.
es un pico, algo que sube, ¿verdad? Algo que está hasta arriba. En el nivel de performance, ¿se acuerda que era performance? No. Desarrollar. No. Como... No, no recuerdo. Sería como ejecución. En la ejecución, pero el performance se refiere en inglés más que todo en negocios a cómo usted va en sus números, ¿verdad? Si es vendedor, si vendió mucho, si vendió, llegó a la meta, si se pasó de la meta, si tiene calidad. O sea, como el perfil. No el perfil, sino que no. El performance es, vaya, por ejemplo, otra palabra o otro. Progreso. Otro uso de performance es como cuando usted toca un instrumento y alguien le dice, ah, you did a very good performance. Ejecución del instrumento, ¿verdad? Entonces, pero en español también lo usamos, solo que lo usamos con esta palabra, el performance. ¿Cómo fue tu performance? Ah, este mes me fue mal, fíjate que no le pegué a la meta. Y a vos, ah, mi performance fue muy bueno, solo una métrica no le pegué. Algo por el estilo, ese es el performance. Ok, entonces la eficiencia significa un pico en el nivel del performance. Ajá. Para. ¿Qué? Ese es qué. That. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué usas? ¿Qué usas? Sí. ¿Qué usas para. The list. ¿Alguien sabe qué es the list? ¿Se recuerdan? Eso lo vimos, creo que ayer. Aquí sería para, lo menos. La pequeña cantidad. La menor cantidad sería ahí. The least amount. La menor cantidad de inputs. ¿Qué es un input? Input es como entradas. Muy bien. La palabra es exactamente entradas. Sin embargo, acá yo le diría como que recursos. Usted pone materia prima, recursos, algo en un proceso, ¿verdad? Y luego dice to achieve, ¿qué era achieve? Claro, como. Para. Ese lo hemos estado viendo bastante. What is achieve? Lograr, very good. Entonces, para lograr the highest amount of output, ahí sería entonces. Mayor cantidad. La mayor cantidad de output es de salida. Como estamos hablando de un proceso, ¿verdad? Lo que dice la primera parte es que la eficiencia significa que alcanzo un punto máximo de su performance, de la producción, por ejemplo, usando la menor cantidad de inputs, de entrada, de recursos, de lo que sea, para alcanzar la mayor cantidad de producto, se puede decir, de output, de salida. Esa es la eficiencia, ¿verdad? Es en función de los recursos que se utilizan. Y efficiency. Como requiere reducir el número de innecesario de recursos. Recursos innecesarios. Very good. Entonces, la eficiencia requiere reducir el número innecesario de recursos. Luego dice used to. Y producir. Que se usan, ¿verdad? Usados para producir. Ajá. Para producir. A given sería. Y tener salidas. Un resultado dado. A given, ¿se acuerda cuando decíamos my given name? Que era mi nombre de pila. Entonces, a given output sería un resultado dado, X resultado. Including personal time and energy. Tiempo personal y la energía. Incluyendo el tiempo personal y la energía. O sea, aquí va incluido todo. ¿Verdad? Y se reduce todo al máximo para lograr el máximo resultado. Esa es la eficiencia. Luego dice... It minimizes. Ajá. Es un mesura, un concepto mesurable. No, minimizes. Es un recurso. Pero minimizes, ¿alguien entiende qué es minimizes? Minimizar.
Ah, minimiza. Minimiza. Veamos qué es waste. ¿Qué sería waste? Recursos. Resources y recursos, pero waste. Pérdida. Very good. El desperdicio. Waste es perder, desperdiciar. Entonces, minimiza el desperdicio de recursos. Such as, lo vimos hace un par de días. Such as, ¿qué era? Tales como, very good. Y luego, physical materials, ajá. Energía. Ajá. Materiales físicos. Materiales físicos. Ajá, energía. Físicos, energía, tiempo. Y tiempo. Ajá. Y ajá. Tiempo. ¿Qué era while? Mientras. Mientras, very good. Mientras. Mientras. Mientras se completa. Se completa, sí. Se alcanza, se cumple. El output deseado. Desired es deseado. Desire out. Very good. Ya vimos el más grande. Ya me imagino que muchos saben ya qué es eficiencia, pero ahora aquí está el concepto en inglés. Si alguien me dice, what is efficiency? Ya bien, usted dice, oh, but efficiency signifies a peak level of performance that uses the least amount of input to achieve it. Y ahí va. Good. Veamos el otro que es diferente. Effectiveness. Eso es como efectividad, ¿va? Effectiveness. Ajá, effectiveness. Efectividad. In en los negocios se refiere al nivel de calidad, de la calidad. ¿Con qué? Ajá, ¿con qué? Con que se procesan las tareas, muy bien, con las cuales se lleva a cabo, aquí nos vamos a ir hasta carried out, sería con la calidad con la cual un, así lo podemos decir, con la calidad una tarea o proceso es carried out, sería llevada a cabo, es algo así. Luego dice, that ultimately leads. Que y de último, algo así va. Y que últimamente. Y que últimamente. Leads. No sé qué es leads. Elevar a bastante alto. Algo así. Lead es dirigir. Como líder, ¿se acuerdan? Los líderes son los que dirigen. Entonces, que dirige dice, ahí vamos a leer al revés. Primero vamos a leer performance, que era ejecución a un rendimiento, podría ser, de negocio más alto. Overall sería en general, en todos los aspectos, ¿verdad? Performance, rendimiento. Por ahí creo que va. En cuestiones de negocio podría ser rendimiento. Ajá. Luego dice, in other words. Ajá. Perdón, antes de que pase a esa, teacher, ¿cómo sería hasta performance? Digamos, de última. Ah, sería que últimamente dirige a un rendimiento de negocios generalmente más alto. Algo así. O en general más alto. Good. Okay, thank you. In other words. En otras palabras. Does it do what it's supposed to do? ¿Cómo es que lo hacen? No. Sería hacer lo que se supone que hacer. Very good. Hace lo que se supone que tiene que hacer. Entonces, efficiency es en cuestión de recursos y effectiveness es en cuestión de calidad, de que se hagan las cosas correctamente. Good. Questions, any questions? Esto estuvo bien interesante, muchas cosas nuevas. A lot of vocabulary. Good.
preguntas o dudas antes de continuar? Ok, vamos a leer entonces. Hoy sí vamos a leer todo el párrafo, todos. Tenemos tiempo. That's good. Lo voy a leer yo primero. What is efficiency? Efficiency signifies a peak level of performance that uses the least amount of inputs to achieve the highest amount of outputs. Efficiency requires reducing the number of unnecessary resources used to produce a given output, including personal time and energy. It is a measurable concept. Eso no lo dijimos, ¿verdad? Creo que me lo salté. Alguien lo estaba diciendo y yo me lo salté. Digámoslo ahorita. Entonces, lo vamos a leer. Ahí donde dice is measurable. ¿Qué era measurable? Que sea como medible. Es un concepto medible. Ajá. That can be determined. Ajá. Un concepto medible can be... Puede ser determinado. Que puede ser determinado. Ajá. Usando el... Y ahí me quedé. Vale, ratio es ratio, ¿verdad? Esa es una palabra que se refiere a una fórmula. Using the ratio of useful output to total input. Entonces la fórmula es así. Usando, vamos a dividir según lo que dice aquí, el resultado utilizable entre los recursos totales que pusimos. Cuando yo tengo esos dos números, los puedo dividir y eso me da un porcentaje de qué tan eficiente es ese producto, ese servicio, ese proceso, anything. Entonces, a eso se refiere. Esa no la habíamos dicho. Creo que si alguien, cuando yo estaba diciendo minimizes, me decía esa y creo que yo me salté. Sorry about that, pero ya lo vimos. Vuelvo a leer desde arriba. What is efficiency? Efficiency signifies a peak level of performance that uses the least amount of inputs to achieve the highest amount of output. Efficiency requires reducing the number of unnecessary resources used to produce a given output, including personal time and energy. It is a measurable concept that can be determined using the ratio of useful output to total input. It minimizes the waste of resources, such as physical materials, energy, and time, while accomplishing the desired output. Effectiveness in business refers to the level of quality with which a task or process is carried out that ultimately leads to higher overall business performance. In other words, does it do what it's supposed to do? Está fácil. Esto ya es una lectura un poco más pro, más cuestiones de negocios. But it's good. A ver, empecemos con José Ovidio. Démosle, pa. What is efficiency? Efficiency. Efficiency. Efficiency signify a peak level of performance. That uses the least amount of input to achieve the highest amount of output. Efficiency require reducing the number of unnecessary resources uses to produce a given output, including personal time and energy. It is measurable concept that can be determined using the ratio
os useful. Useful. Oh, useful. Of use, useful. Opus to total input. It minimizes. It minimizes the waste of resources such as physical material, energy, and time while accomplishing the desired output. Effectiveness is in business refer to the level of quality with which a task or process is carried out. Okay. That ultimately lead to higher overall business performance. In other words, those hit do what it's supposes to do. Supposed to do. Very supposed good. Supposed to do. Nice. Patricia. What is efficiency? Efficiency signifies a peak level of performance that uses the layer amount of input to achieve the highest amount of output. Efficiency requires reducing the number of unnecessary resources used to produce a given output, including personal time and energy. It is a measurable concept that can be determined using the ratio of useful output to total input. It minimizes the waste of resources. Resources such physical material, energy, and time will accomplish the desired output. Desired output. Mm-hmm. Effectiveness. Effectiveness in business refers to level and quality with a task or process is carried out. That ultimately led to higher overall business performance. In other words, those is what it's supposed to do. Okay, supposed good. Nice. Sergio. Creo que se fue Sergio. Sabrina. What is efficiency? Efficiency signifies a peak level of performance that uses the least amount of inputs to achieve the highest amount of output.
Efficiency requires reducing the number of unnecessary resources used to produce a given output, including personal time and energy. It is a measurable concept that can be determined using the ratio of useful output to total input. It minimizes the waste of resources such as physical materials, energy, and time, while accomplishing the desired output. Effectiveness in business refers to the level of quality with which a task or process is carried out that ultimately leads to higher overall business performance. In other words, that is do what it's supposed to do. Very good, perfect. Me sudaron las manos. Es lo más difícil que me ha tocado leer. Estoy sudado. That was difficult. Sí, hasta calor, ya está el suéter. No, but it was very good. That was very good. I know it's kind of different, but it's good, I mean. Vamos a ver, ahora sí, Sergio. What is efficiency? Efficiency signifies a level of performance that uses the least amount of inputs to achieve the highest amount of output. Efficiency requires reducing the number of unnecessary resources used to produce a given output, including personal time and energy. It is a measurable concept that can be determined using the ratio of useful output to total input. Minimizes the waste of resources such as physical materials, energy, and time, while accomplishing the desired output. Effectiveness in business refers to the level of quality we wish a task or process is carried up that ultimately leads to higher overall business performance. In other words, does it do what it's supposed to do? Very good. Now it's going to be Benjamin. Present. What is efficiency? Efficiency signifies a fixed level of performance. What use the least amount of input to achieve the highest amount of output. Efficiency requires reducing the number of the unnecessary resources used to produce a given output, including in personal time and energy. It is a measure concept that can be determined using the ratio useful output to total input.
it minimizes to waste of resources such as recycled materials, physical energy, and psychical materials, energy, and time while I accomplish the search desire out, desire out, yes. Output. Efficiency in business refers to the levels of quality with which a task or process is carried out, what ultimately leads to higher overall business performance. In other words, does it do what is supposed to do? Okay, very good. That was nice. Stephanie. What is efficiency? Efficiency signifies a big level of performance that uses the least money of inputs to achieve the highest amount of output. Efficiency. Oh, can you repeat this word, please? Yeah, of course. Efficiency. Efficiency. Okay, thank you. Efficiency requires reducing the number of necessary resources used to produce a given output, including personal time and energy. It is a measurable concept that can be determined using the ratio of useful output to total input. It minimizes the waste of resources such as physical materials, energy, and time while completing the desired output. Effectiveness in business refers to the level of quality with which a task or process is carried out that ultimately leads to higher overall business performance. In other words, does it do what it's supposed to do? Okay, very good, perfect. Yelitza. Thank you. What is efficiency? Efficiency signifies a big level of performance that use the least amount of input to achieve the highest amount of output. Efficiency requires reducing the number of unnecessary resources used to produce a given output, including personal time and energy. It is a measure concept that can be determined using the ratio of your useful output to total input. It minimizes the waste or resource waste of resources such as physical material, energy, and time while accomplishing the desired output. Effectiveness in business refers to the level of quality with which a task or process is carried out that ultimately leads to higher overall business performance. In other words, does it do what is supposed to do. Okay, good, nice. Jacqueline. Okay. What is efficiency?
Efficiency. Efficiency signifies a peak level of performance that uses the less amount of input to achieve the highest amount on the output. The efficiency reduce the numbers reduce the numbers of unnecessary resources used to produce a given output, including person, time, and energy. It is a measurable concept that can be determined using the ratio of useful output to total input. It minimizes the waste resources such in physical material, energy, and time, will accomplishing the desired output. Effectiveness. Teacher. Lisa. Okay. In business, reference to the level and quality with which a task and process incurred out that ultimately leads to higher overall business performance in the business. Business performance. In the other words, do it what it's supposed to do? Okay, good, nice. Bueno, la última. Ya es fácil, ¿verdad? Hasta las quijadas le duele. Okay, último porque ya es hora. Rose. What is efficiency? Efficiency signifies a peak level of performance that uses the less amount of input to achieve the highest amount of output. Efficiency requires reducing the number of unnecessary resources used to produce a given output, including personal time and energy. It is a measurable concept that can be determined using the ratio of useful output to total input. It minimizes the waste of resources such as physical materials, energy, and time while accomplishing the desired output. Effectiveness and business refers to the level of quality with which a task or process is carried out that ultimately leads to higher overall business performance. In other words, does it do what it's supposed to do? Okay, very good. That was nice. Bueno, estuvo muy fácil este reading, ¿verdad? Las palabras salían así bien. A question. Yeah, of course. ¿Cómo puedo hacer para tener más agilidad en pronunciar este trabalenguas? Mire, lo que pasa es de que había muchas palabras nuevas. Ese es el primer asunto. Cuando hay muchas palabras nuevas, eso nos cuesta, ¿verdad? Es normal. Lo otro es que hay palabras que son un poquito más largas, como effectiveness. Ah, pero acá lo que tendremos que ir aprendiendo es cómo se dice. Esta es una palabra compuesta. Effectiveness. Si usted ve, la primera palabra es effective. Effective. Y la otra es ness. Ness. Entonces lo dice effectiveness.
Ahí está el truco. Effectiveness. Entonces, hay varias palabras compuestas que la clave es esa. Como por ejemplo esta otra. Unnecessary. Unnecessary. Ajá. Unnecessary. También este, source. Source es una palabra. Y decimos resources. Resources. Entonces, cuando vamos viendo esas cosas, es que vamos entendiendo. Hay muchas palabras aquí un poco nuevas, que son largas, y que la pronunciación, como por ejemplo, signifies, es una pronunciación diferente, ¿verdad? Overall. Vaya, esa es una palabra que se ocupa mucho en español. Me voy a poner el overall. Vaya, esa es la palabra. Overall. Pero no es, no es el mismo significado, ¿sí? Uno, usted puede decir sobre todo. Es un sobre todo. Ajá. Entonces, la clave siempre es práctica. Práctica. Esto yo sé que es un poco avanzado para, o sea, recordemos que estamos en el segundo nivel, pero a mí me gusta, si ustedes se han fijado, ir empujando más allá, ¿verdad? No en todas las clases vamos a tener readings así. Pero de repente yo traigo cosas que no están ahí en el programa para que nosotros vayamos puliéndonos y avanzando, ¿verdad? Very complicated. Do you think it's complicated? Okay, pero no es muy común. La mayoría de readings son así como más relax, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? No question. Okay. Esto nos toca el lunes. Bueno, vamos a pasar lista entonces. Aprendimos mucho vocabulario ahora. That was very good. Let's see. Alma Lizeth Molina de Alas. Present, teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Okay, very good. Present. Ok, recordemos, bueno, vamos a ver, Gabriel. Ahora le va a tocar a Gabriel el 101. Y hay que, bueno, ya está, me dicen aquí. Ya le vamos a poner. Presente. Nice. Entonces, hay que recordar que hay que hacer la tarea 9, la tarea 10 y el midterm test. Antes de la clase del lunes. Como el lunes van a trabajar, yo pensaría que entre hoy en la noche y el domingo estaría hecho. Así de que si tiene a very good, Stephanie, nice. Si tienen alguna pregunta o duda, también ahí voy a estar. No voy a estar aprendiendo todo el fin de semana, pero le voy a contestar. Ok, so not a problem. Any questions? Teacher. Yep. Con la segunda asistencia estaba cambiando del dispositivo a la computadora. No sé si me tomó en cuenta. Of course. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? We are going to have a funny weekend. Okay, nah. Pero es, no, está fácil. Solo dale clic. Cuando ya estemos en el intermedio va a ser bonito porque ya va a ser escriba un párrafo, ¿verdad?
pero ahorita está bien fácil. Don't worry. Si tienen preguntas, ahí vamos a estar, ¿verdad? And have a nice weekend. Take care of yourself. And see you on Monday, my friends. See you Monday. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Adios. Bye. Bye-bye. Bye. Hello, Gabriel. How are you? Hello, so teacher, and you? I'm fine, let's say. Me han pasado cosas raras, pero ahí vamos. Sí. Pero todo bien. Todo bien, se puede decir. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo siente que vamos avanzando? ¿Siente que he aprendido un poquito ya en este segundo módulo? Sí, hombre, ya vamos queriendo. Lo único que sí, no mucho he practicado así las clases, va, pero sí me pongo a veces a leer porque siento que la pronunciación sí me cuesta. Dice que sí, yo he visto que sí le cuesta un poquito, pero ahí lo primero importante es saber qué es lo que le cuesta. Y lo bueno es que usted sabe que le cuesta eso. No va mal, ha avanzado, ha mejorado bastante. Sí hay que mejorar algunas cosas. Entonces, lo que tiene que hacer es empezar a practicar, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cómo puede practicar eso? Puede ver los videos y practicar. Escúchese usted. Es muy importante que usted aprenda a escucharse usted solo y que vea cómo se dice. Dice que pasa algo bien interesante en la clase y le pasa a muchos, a todos creo que les ha pasado. Y yo a veces están leyendo y yo lo corrijo y lo vuelve a decir mal. A veces le vuelvo a corregir y lo vuelve a decir mal. Entonces, algo muy importante, y eso, como le digo, le ha pasado a muchas personas, quizás a la mayoría le ha pasado, que yo le digo una o dos veces y lo vuelve a decir como lo dijo al principio y no se corrige. Entonces, eso es lo que hay que aprender a escucharse y a corregirse. Usted escucha una palabra, puede ir con las palabras que le cuestan. Esa es una cosa que usted puede hacer. Hace un listado de palabras que dice, ¿y esta cuál palabra es? A veces ahí en las lecturas se pueden ver, ¿verdad? Vea cómo las digo yo, vea cómo usted las dice, la nota y la practica. Ok. Así es una buena manera. Y también. Dígame. No, dígame. No, también lo de ayer que no pude estar cuando estaba explicando lo de how, si lo hice, que le hice las tres oraciones. Pero lo otro, lo que es como obligación, si no lo pude escuchar, por eso no hice las tres oraciones. Sí, la obligación sería cuando es have to, y cuando es need to es como que es necesario para lograr algo. Ah, al revés, ajá. Entonces, eso sería lo único. Bueno, y eso le iba a preguntar si tiene alguna otra pregunta o duda. No, solamente eso. Dice que vamos bien. Solo eso, trate de ver la pronunciación. Ha mejorado, pero sí nos falta un poquito. Entonces, si usted mejora la pronunciación, everything is going to be perfect. Fantástico. Sí, eso que yo debe ser, porque yo me acuerdo que en el instituto, en la escuela, no, hombre, decía yo, ahí con la copia pasaba inglés en el colegio. Pero okay. Era por lo mismo, porque creo que nunca me llamó, digamos, la atención cuando estaba así pequeño, sino que hasta hoy grande. Pero ya queriendo, ya se puede, porque yo, ay, Dios, guarde, antes ni los números me sabía, ni del 10, ni nada de eso, pues por lo mismo va. Es de querer y si uno quiere, va a poder. Of course. Entonces, dale, métale con todo, cualquier cosa sí, estamos ahí. Sí, tengo que esforzarme más que muchos compañeros porque hay unos que ya saben más. O sea, por ejemplo, verbo sí tengo que practicar y aprendérmelo porque si no, en eso sí estoy bien fregado. Mire, haga eso que le digo y cuando se termine el módulo, allí ya puede usted alcanzarlo, ¿verdad? Empezar a practicar. Digamos que de estas dos horas que tenemos en clase, que ya no las va a tener,
usted puede agarrar media hora, con media hora todos los días que diga, bueno, voy a hacer ejercicios en línea y voy a mejorar esto. Puede hacer una actividad diferente todos los días. Puede hacer 2 días ejercicios en línea, 2 días hacer ejercicios de pronunciación o algo por el estilo, y un día solo ver videos así en YouTube de inglés básico para ir aprendiendo. Ok. Ok. Así va a ser, teacher. Nice, perfect. So, it was a pleasure to be with you. See you next Monday and have a good night. Okay, teacher. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.